corrupción, devaluación, ineptitud, ley de agua, reemplacamiento, gasolinazo. Gracias a la presión de los ciudadanos, se le dio reversa a la ley del agua y al reemplacamiento. No quitemos el dedo del renglón. Sí, a una ley anticorrupción hecha por ciudadanos y no por partidos políticos y gobierno. Sí, a eliminar los 130 millones de pesos que el gobierno de Baja California le dará a los partidos políticos en 2017, en un año en el que no habrá elecciones. Sí, a eliminar el fuero de los funcionarios públicos. El que nada debe, nada teme. Sí, a eliminar los diputados plurinominales en el Congreso de Baja California. Sí, a la iniciativa 3 de 3 para mayor transparencia y menos corrupción. Sí, a bajarle a la deuda del gobierno del estado y de los municipios. Sí, a bajarle a la burocracia. Sí, a bajarle a los cientos de millones que gastan en campañas de imagen, que nada sirven a la gente. Gobernador, presidentes municipales, diputados, ahorita es cuando. ¿Qué esperan? Si lo hacen, nuestro aplauso. Si no, nuestro repudio.